Vamos a presentarlo primero, sí, como corresponde. Con usted el señor Marcos Angeleri. ¡Bravo, Marquito! Como usted, facha, ¿no? Muy bien. Logró lo que soñaba, estar en este programa, ¿no? Sí, sí. Se lo comenté a mi amigo Pepe y se hizo realidad. Mire, que más que jugar en Inglaterra y más que estar jugando en otros... Sí, por supuesto. Qué lindo eso. Es lindo que me dijo, aparte, el día que deje de jugar puedo venir a trabajar con ustedes. Le digo, por supuesto, va a haber una cita acá. Libre. Sí, tenés atrás de Marconi, ¿no? No, Marconi. Falta con Marconi. Es difícil con tantos facheros, ¿no? Con Mex, con vos va a ser una competencia durísima. Está todo 30 de agosto el pueblo mío mirando el programa porque son fieles seguidores de este. Bueno, vamos, 30 de agosto. Mande un beso, cabal. 4 de julio. ¿Cuántos habitantes tiene? Un beso. 7.500. No somos muchos, pero... Hay 7.500. No puedes hacer lío ahí porque ahí, se entera todo. No, no, no se puede, no se puede. Que le mando a todo el pueblo. Un beso, sí, a 30 de agosto. Mándalo a los hombres, más que nada. Para. Sí, los chicos pedían eso. ¿Cómo sería un beso? Quiero saber cómo sería un beso, hace mucho que no lo haces. Un beso 30 de agosto. Hace un año que no lo haces más. Qué suerte que me trajo. Un beso. Me salvaste. 30. ¿Cómo sería un beso? 40 hiciste. De agosto con el frío. Claro. ¡Ah! ¿Viste? ¿Viste? ¿Se podía? Es un don que tengo de interpretar físicamente cada lugar, localidad de nuestro país. Ah, no sabía. Sí, bueno, hay muchas cosas. Pero bien, me gusta que hablemos de mí, pero creo que lo que corresponde es que hablen invitados, ¿no es cierto? Sí, sería lo más correcto. ¿Cómo estás ahora, Marquitos, en Inglaterra? ¿Viniste de vacaciones? ¿Tenés un tiempito para descansar? Sí, un mes y medio. Allá se juega la Eurocopa, así que tenemos bastante tiempo de vacaciones. Y tengo que volver el 9 de julio, si es que vuelvo y no cambio de club. Me queda un año más de contrato. ¿Y qué tenés ganas de hacer? Porque arrancaste jugando, después un poquito de banco, a los Chatruc, y alternabas. ¿Pero tenés ganas de quedarte acá o tenés 2 años más de contrato igual? ¿Estás tranquilo? Sí, tengo ganas de cambiar más que nada, porque este último año no me tocó jugar mucho, así que estaría bueno empezar a jugar otra vez, a agarrar continuidad. ¿Y cambiar qué? ¿Ir a otro lugar ahí en Inglaterra? ¿Otro equipo? A otro equipo, ¿pero sí, en Inglaterra mismo? En Europa o acá en Argentina. Voy a... Sí, a al Rojo sería bueno, ¿no? Puede ser, hay una posibilidad también. ¿Hay algo en Racing? ¿Hay algo ya...? ¿Para saber o no se puede decir nada o todavía no hay nada? No estoy muy empapado en el tema, pero mi representante me comentó sobre un interés, así que seguramente en el transcurso de la semana que viene... ¿De dónde? ¿Se puede decir o no? ¿De Argentina, de afuera? Sí, de acá de Argentina. Esa. Sí, vuelve al Angeleri. Según el ruso Berea, hay fuertes intenciones de Independiente contratarlo y Estudiantes, obviamente, que es tu casa, también te quieren. ¿Qué recuerdo tenés de Estudiantes? Bueno, la Copa Libertadores, el campeonato, jugaste conmigo, cosas grosas que te pasaron. Lindo recuerdo. Lindo recuerdo. Porque nosotros éramos jóvenes, juveniles, con nuestro amigo Mariano Pavone. El tanque Pavone. Y nuestro amigo José Chatruc nos hacía de comer y demás. Nos trató muy bien, sí. No jugué en Estudiantes, pero alimenté a 2 cracks. Sí. Eso le iba a decir. Le tendría que dar un porcentaje. Nos contuvo mucho. Nosotros éramos 2 chicos de pueblo, jóvenes, en una ciudad en donde no conocíamos muy bien. Nos encontramos con nuestro amigo José. ¿Con esto se encontraron? Sí. Dios. Lo único que voy a decir es que, bueno, te lo tengo que mandar un poquito al frente. Adelante. Yo, obviamente, lo llevaba a comer... me salía más barato comprarles un auto 0 kilómetro que darles la comida, ¿sí? Porque comían con mucha energía, sobre todo el tanque, que tiene un físico importante. Sí, sí. Pero a veces salíamos a la noche, muy pocas veces. Esporádicamente. Qué mentiroso. Y muchas veces cuando teníamos entrenamiento el otro día, que no sucedía nunca, porque en general salíamos el día libre. Sí, no, hay que aclarar eso. Pero no quería salir más porque, claro, el otro día ellos corrían como si nada y yo iba último. Y dije, no salgo más, no salgo más. Claro. Después me llevaban. Y ahí se hizo cargo del catering de... Sí, ahí me dice cocinero. Claro. ¿Por qué? ¿Gordo? Sí. ¿Qué haces, gordo? Era muy flaquito de chico y la parodia era decir así. Al gordo le decían flaco, al rubio morocho y así. Mirá. Eran unos jóvenes bárbaros. ¿Eso en 30 de agosto sucede eso? No, en la pensión de Estudiantes. Ah, de Estudiantes. Sí. ¿Y había algunos problemas? Es un tema bastante delicado, delicado porque tiene que ver con la limpieza y el aseo personal. Ay, Dios. Han llegado comentarios que parece ser que en algún momento era tanta la cantidad de piojos que tenía en su cabeza. No, Mex, no le tires abajo, que le tiraba alcohol fino. El Luquetti. Por favor, me gustaría que lo cuente. Sí. Lo escuchamos. ¿Quién contó? Ese fuiste vos. No, no, no. Yo no, porque él llamó a Estudiantes. No, 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 no tiene nada que... Yo lo conozco acá, José, la primera vez que lo veo. No, no, no. Sí, me llené de piojos. Pero es normal eso. Sí, sí, no pasa nada. Sí, sobre todo en la gente que no se lava el pelo. No es por eso, chicos, no es por eso los piojos. Yo te voy a explicar. Antes que él cuente... Pasaban con el señor Lubercio mucho tiempo sin lavarse el pelo, bueno, porque les quedaba mejor el look. Estoy tratando de defender, decime que te lavabas el pelo. No, sí, me lo lavaba. Pero bueno, no. Es pasaban la semanita. Se ve que tiene sangre dulce, no, entonces los piojos... Es que por ahí en la pretemporada, con el doble turno y los cambios así de la demás, uno dice, bueno, si está concentrado... Claro, claro. No importa. El partido te da una fiasca bañarte. Sí, terrible. ¿Para qué? Si te vas a bañar ensuciado. Pero contá cómo mataban a esos piojos. La de los piojos. Tenían una técnica buena. Fe, creo que íbamos camino a Santa Fe, entonces los chicos aburridos iban revisando y matando y a tiki. Sí, la solución era cortarlo, pero no me iba a favorecer mucho el rapado. Y remedios caseros de pueblo, alcohol, vinagre, el palo santo. Y salían los... Sí, 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 saltaban. Increíble. Perdón, ¿era más de piojo que de liendre o liendre más que de piojo? No, había de todo. Era de todo. Había gente viviendo. Los piojos tenían obra social, todo, era terrible. Los perros se escapaban porque llenaba a los perros de piojos. Eso era lo peor que podía pasarle. Pero bien, el señor Pavone en una oportunidad... le prestó el auto, ¿es así? Sí. El señor le prestó a Pavón el auto. Sí, el señor le prestó a Pavón el auto y no sé, si no se lo terminó lavando, se lo terminó todo. Sus autos, digamos, no están en condiciones. Es la información que tengo, ¿no es cierto? Que realmente hay que, con una pala de punta, hay que limpiarlos. ¿Pero qué? Hay que limpiarlos, sí. No acostumbro mucho a lavarlos. No. Eso debe haber un porqué, por favor, déjenlo, debe haber un porqué. No, eso del lavadero, no, nunca... ¿Nunca confió? No, no me sentí cómodo esperando en el lavadero para que te... Voy a decir la verdad, el señor tenía un auto y creo que es un récord Guinness. Si lo presentamos en el récord, puede ser récord. Tuvo más de 3 años sin lavar el auto. No sé. En el auto podías encontrar calcetines sucios, envases de botellas. Es cierto que también está un análisis con respecto de orina. No, se le cayó a Pavone. Pero ahí lo lavé. Ahí eso fue, digamos, ahí no, ya. Sí, de todo. Ahí pasó un límite. Pero no me faltaba nada, porque por ahí hay algún imprevisto que te queda acá lejos tu casa y te quedás en la casa un amigo. Yo ya tenía todo ahí. Tenía que hacerme un cambio de ropa, tenía ahí... No limpia, pero tenía ese cambio. No me la cambiaba. ¿Qué pasaba? Siempre había un bolsito, un todo. Si una señorita tenía que subir ese auto. Que se la banque y si no... Esa era la prueba de fuego. El auto. Era la prueba de fuego. Si subía el auto era porque le gustaba mucho el tipo. No, estaba loca. Claro. Era una chica de gusto, una cosa así. No, se vacuna. Vacúnese antes de entrar, decía el auto. Bien, el señor Chatruc tiene preparado un cuestionario que tiene que contestar sí o sí sin el cassette. ¿No es cierto? Sí. Bueno, vamos a dar cuenta si está mintiendo o no. La verdad, solo la verdad. Si no, Mex, hay un botoncito ahí que si no decís la verdad explota el sillón. Pero no le diga que está el botoncito. El botoncito lo tiene que tener usted. Dígale nomás que va a explotar el sillón. Yo tengo un botoncito que si no decís la verdad te hago explotar el sillón. Cuesta un poco, pero está bien, está bien. Después cualquier cosa arreglamos. Bueno, voy a arrancar. Esta pregunta no sé si hacerla. Bueno, se la voy a hacer igual. ¿Alguna vez disfrutó, aclaración, la ciudad de La Plata? Es la ciudad con más botineras de fútbol argentino. Como diagonales, tiene tanta diagonales. Sí, sí, como... y testeado por mí que estaba en el ocaso y me fue bien igual. Bueno, ¿alguna vez disfrutó del fanatismo de una botinera? Un día martes, porque los fines de semana sí, pero... yo no, pero conozco gente que sí. ¡Va a explotar! Conozco... Mirá lo que tengo acá. Sí, me contaron. No, el cambio de inferiores a primera, cuando empezás a jugar en primera y... Ahí sí, se siente y uno se siente. Miedo la decisión. Y cuando salieron campeones se sintió más. ¿Cómo me perdí eso? Y mucho más. Bueno, qué lástima. Bueno, ¿qué es lo menos masculino que haces para cuidar tu look? No mientas. Cremas, depilación... todo, por favor. No soy muy muy masculino. Muy... No, mirá, vamos a ver esa foto, mirá. Perdón, Peuchele. A ver, el pelo. ¿Qué hacemos con el pelo? ¿El peinado ese es casual o tiene un tema...? Sí, es casual. Tiene más que un genio. Tengo amigo de testigo que es casual. ¿Sí? Agarraste así nomás, pusiste un gancho y salió. Sí, lo puedo hacer sin espejos, no hay problema. ¿Depilación? No. Definitiva. No. No, igual ¿cremas? No es un hombre de mucho... No, mis piernas, todo está todo... ¿Y cremas? Como tiene que estar. Cremas, no, por ahí en el verano, cuando se te seca la piel. Protector, no. Pero sí, piel reseca, sí, pero... Pero sí tomar sol, fundamental tomar sol, sí. Sí. ¿Podés pasar sol? Sí, eso sí, sol. O un sitio donde es como que hay un solarium. Sol, un solarium. No, sol. Natural. Sol. No, el tipo es al natural, sol. Viejo. No busquen más. Viene de afuera. No busquen más. Bueno, al natural. Al natur también sí. Él es black de nacimiento. Sí. Marquitos, te voy a pedir que pienses en un compañero de todos los que jugaste para jugar una final. Si tenés que jugar una final, tenés que elegir a uno y decir, este tiene que estar en ese partido. Chatruc. No, sacala. Ya sé que te voy a elegir a vos por eso. Tengo dos, que uno es Verón y el otro el Chapu Uraña. Bien. El tipo va a jugar en Estudiantes, señora, se lo confirmo. Perfecto. Ahora elegí uno para pelear. Tienes que hacer un mano a mano y alguien te tiene que defender. ¿Con quién te quedas? ¿Para yo pelear con él? No, que te ayude, para que te ayude. ¿Para que me defienda? Sí. Y vos. Bien. No me tenían, ¿eh? Se le traba la cabeza y se tengo problemitas. Y uno para irse de parranda. Sí, una vez estuve. A ver, espera que iba a contar qué pasó. Y como yo era un juvenil, salieron a defenderme y saliste perdiendo vos. ¿Contá eso? ¿Por qué? Sí. Porque... A ver... tenía poca paciencia a veces el señor Chatruc. ¿A veces? No jodas. Y con los juveniles a veces se enojaba. Y me retó un día, porque yo era un chico, y el técnico le dijo... me limpió mostaza. Sí, José. Me sacó del equipo. Pero nosotros éramos amigos. Sí, pero vos te peleabas con todo el mundo. Sí. Tenía problemas. Con todo el mundo. Y mostaza me hacía pasarla mal. Bueno, ahora tenés que elegir uno para irte de joda. José. No. Sacame. Deleta, sacame en una. Y... Sí. Podés quemar al que quieras. Prendelo fuego. No. Hemos salido mucho tiempo y la hemos pasado muy bien con nuestro amigo Mariano Pavone. Pavone, bien, que está retirado. Sí, no, hay que aclarar eso. Eran las épocas que estábamos solteros. A Mariano y a Carolina. Bueno, ¿alguna vez suspendiste un encuentro hot, caliente? Porque tenías un partido seguido, tenías jamás, una final que jugar y le dijiste a la chica, mira, discúlpame, pero hoy miramos la tele, pero no hacemos nada. No, jamás. Bien, ahí está. Excelente, no hay que desaprovechar. El fin del mundo en diciembre, ¿qué vas a dejar? Y ahora te voy a decir, usar la imaginación. Te van a llamar para el Mundial, vas a ir a la selección, pero después vas a tener que trabajar 4 años de saco y corbata para poder cumplir este objetivo. Lo haces, te la bancás, de 9 a 5, tenés que trabajar 4 años. Como condición, si querés ir al Mundial. Lo haría hasta si no tengo que ir al Mundial. Muy bien. Si es un padre responsable. Un trabajador. Te imagino con traje. No lo veo, como un trabajador. Un traje y hojotas. Soy como el camaleón. Sí, señor. Yo voy al pueblo y me amoldo al pueblo, vengo a la ciudad, me amoldo a la ciudad y así voy. Y al boliche y se amoldo al boliche. Claro, en el pueblo con... chacareras y demás. Bombacha de campo, claro, o sea, y acá es un farsante. No, porque digo con multifacético. Un chico con... Si se adapta a esa especie de Selig que se va amoldando a cada situación. Está bien, habla bien, usted va a triunfar. Bueno, y la última que le voy a hacer. Tuviste muchos técnicos, pero quiero saber, ¿cuál está más loco? ¿Mostaza o Bilardo? No me pongas en ese compromiso. ¿Los dos por igual? Bueno, los dos por igual. Vamos, listo. Los dos por igual. Perfecto, has superado el cuestionario. Bien. Muy bien. Bien, vamos a ir a un corte. Vamos a continuar con el señor Marcos Angeleri y también con el Tan Bionica, que va a estar tocando con nosotros. Así que le pido, por favor, encarecidamente, no se vaya de ahí. ¡Bravo, dale! ¡Bravo, dale! Seguimos acá en Pura Química con el señor Marcos Angeleri. Estuvimos haciendo un poco de música en el corte, pero solamente en los cortes vamos a hacer música. Sí, para que no se entere el mundo. Nadie. Exactamente. Perdón, Zabala tiene una pregunta fundamental. A ver. ¿Fundamental? Tenemos que mandarle un saludo. ¿A quién? Al hermano de Zabala, que fue compañero mío de inferiores. Jugaba con el señor. 2 años creo compartimos, 2 o 3 años. Puntaje, ¿cómo jugaba? No, jugaba muy bien, De 5 jugaba, de doble 5 jugábamos nosotros. Un 5 alto. Jugaba muy bien. No entiendo sí, muy eso. Bien. Mandamos saludos al Dugo, que me acaba de mandar un mensaje que yo no sabía. Me dijo, mandale saludos al gordo. Te decían gordo. Sí. El gordo, claro. ¿Cómo no sabía? ¿Por qué no sabe nada? No, porque mi hermano jugaba al fútbol y jugó con un montón de... ¿Pero sabe el nombre de su hermano? Sí, el Dugo Martín. Sí, le mandamos saludos. Un beso al hermano de Zabala. Al Duinio. Lamento al hermano. Pero tenía una duda, Zabala, con respecto... No, yo te quería preguntar, bueno, me acuerdo el momento cuando estabas en Estudiante, que venías así para arriba, que te llaman a la selección, todo, y fue cuando te pasa lo de la rodilla, ¿no? Que fue un momento... Sí, estaba por firmar contrato, ya tenía como un precontrato con un club importante de Italia, y en esa semana jugué un partido contra Tigre y me lesioné la rodilla a los cruzados. ¿Te rompiste los cruzados? Sí, estuve 6 meses, un año antes del Mundial, no pude firmar con el club, con un muy buen club que tenía Italia. La selección también. Y la selección quedé afuera del Mundial, sí. Sí, aparte, ¿cómo vivís? ¿Cómo superaste todo eso? Porque obviamente, normal que seas un tipo positivo, es un bajón ahí anímico en un momento muy bueno de tu carrera, ¿no? Sí, es un bajón. Pero uno tiene que entender que son cosas del fútbol, que uno está predispuesto a esas cosas y que puede pasar. Porque pasó que nosotros jugamos un partido de las Libertadores ese fin de semana y entre semana jugamos contra Tigre. A mí me echan a los 20 minutos del partido de las Libertadores y por eso juego el partido entre semana con Tigre. Sí, tenía que pasar. Así que bueno, si tiene que pasar, bueno, pasó y uno tiene que mirar para adelante. Si yo me ponía a pensar, me perdí el Mundial, no firmé con tal club, claro, iba a ir para atrás. Así que seguiste luchando para adelante hasta recuperarte. Sí, bueno, me recuperé, volví a jugar en Estudiantes y bueno, tuve una ventaja. ¿Y uno vuelve con un poco de susto? O sea, de volverse a quebrar o a cortarse los ligamentos. Vos porque sos un cobarde. Yo me operé los ligamentos cruzados. Y nunca más jugaste. Por la posibilidad de que algo me pase. Sí. Bueno, vive en una cápsula y trabaja de eso. Sí. No tanto que te pueda llegar a volver a pasar, sino que no te quede bien la rodilla. Ese es el temor cuando uno se lesiona, así una lesión tan grave. Y no pasó nunca nada, por suerte. No, después cuando empezás a agarrar confianza, en 6 meses ya. Ah, ya está. ¿Y cómo viviste el Mundial? Porque uno de los puestos que más se criticó fue el lateral derecho, la defensa. Bueno, vos podés cumplir varios puestos, podés jugar en varios puestos. Después le vamos a explicar a Eugenia. Él puede jugar de lateral derecho, como juega Zanetti, puede jugar de stopper, de central. ¿Cómo lo viviste? Es un poco lo que explicó. Stopper es un jugador que va a marcar al 9 de ellos todo el tiempo. Mano a mano. Pegado, sí. Después está el líbero, que también juega de líbero. Claro. El líbero es el líbero. Siempre marcando. Claro. Soy defensor. El líbero es el que juega libre atrás. Marcador. El 2. Bien. ¿Cómo lo viviste? ¿El Mundial? ¿Con nervios? Sí, bueno, a mí me había tocado compartir equipo con la mayoría de los chicos, así que obviamente deseando lo mejor y haciendo fuerza para que le vaya bien a la selección, con una muy buena relación con Diego, que él fue el que me hizo debutar en la selección, así que nada, lo viví como medio como un jugador y como un hincha, porque tuve la posibilidad y la oportunidad después de hablar con Diego, y me dijo, mirá, si no hubieses tenido la... hubieses estado. Isabela te conoce, así que yo creo que uno de los objetivos de volver a Argentina, por ejemplo, se rumorea Boca también, Independiente, es también que te vea Sabela y tener una chance. Sobre todo porque el equipo no está consolidado en la parte defensiva. Sí, yo estando en Inglaterra igualmente fui citado por Batista y jugué, bueno, los dos amistosos. Y bueno, ahora con Alejandro yo no estoy teniendo continuidad y la idea por ahí un poco es esa, como Alejandro ya me conoce y uno siempre tiene la ilusión y la esperanza de que el técnico de la selección se fije en uno. La idea por ahí también un poco tiene que ver con eso, con agarrar continuidad y volver a jugar para poder ser visto por el técnico de la selección. No estaría bueno por ahí, Sabela debe tener una plaza enfrente, llevarse ahí a jugar, cosa de que se lo cruce y lo vea jugando. Claro, en todos lados, la pelota y los pantalones cortos. Claro. Sí, ya que hasta que se vuelva otra vez a jugar, van a faltar 1 o 2 meses, uno puede... Sí, mostrarse en otro lado. Claro, haciendo jueguitos por ahí, justo está este tipo tan lindo. Sabela va al súper y está él ahí. Está ahí al lado. Claro, es una idea. No está mal igual, ¿eh? No está mal, Mex. Fijarse cuál es el barrio de Sabela, por ahí cuando va al supermercado, llega a la cajera. Decía Sabela, si se acuerda de Angeleri. ¿Cómo lo lleva a una foto suya? Hacer todo un tratamiento psicológico para... Una foto suya metiendo un gol, así en la caja registradora pegada. Claro. Sabela dice... Mirá, claro. Mirá. Me acordé. ¿Sabés que sos bueno? Mirá la pavada que decís. Bueno, son ideas. Te quiero preguntar ahora si pudiste ver el último partido de la selección. Sí. ¿Y qué se siente jugar con Messi? ¿Los partidos que pudiste jugar con él? La verdad que increíble, uno lo ve por televisión, pero estando ahí lado, llama, ¿no?, más la atención. Y vos sos mucho rápido. Más la atención. Sí. Vos sos rápido, sos uno de los más rápidos, de los defensores más rápidos argentinos. ¿Qué tan rápido es Messi? Es rápido con pelota y eso es... te mata. Sí, lo más difícil, más que nada para un marcador. Porque él te va jugando, llevando la pelota, te va jugando a que vos vayas a sacársela. Y cuando pasa. Vos... Claro, y él va, y si no la hace full, no lo baja, no lo para con nada. Y es duro, también es fuerte, ¿no? Sí, es que sí, es uno lo ve chiquito y dice, no, se banca las patadas. Es un jugador fuerte, sí, es un jugador fuerte. Sí, en los loquitos, ¿viste? Que uno sabe hacer para divertirse antes del entrenamiento. Se juega a ver si se lo puede hacer equivocar a Lionel. Ajá. Le tiran bombas. Le tiran bombas, imagínate unos misiles y el tac, tac, tac. No, imposible. Qué resentimiento, no, qué resentimiento. Bueno, no, qué alegría que sea argentino. Qué alegría que sea argentino. Qué bonito, ahí está. Ahí hay que pensar todos. Qué bonito, sí, la verdad que allá en Inglaterra es Messi es lo máximo, sí. Lo máximo. Discúlpeme que lo corra con un tema, ¿sí? Sí, señor. ¿Es cierto que el señor Bilardo entró una vez y lo hizo cambiar de casa? ¿Cómo? Sí. Yo vivía en las pensiones de estudiantes, sí, y gente de mi pueblo, es muy común que gente de mi pueblo vaya a estudiar a La Plata, a la facultad. Sí. Terminan el colegio y las facultades más cerca están en la ciudad de La Plata. Correcto. Entonces hay mucha gente de 30 de agosto en mi pueblo estudiando ahí. Sí. Entonces yo tenía amigos. Cuando yo cumplí 17, 18 años, no me acuerdo, los amigos, ¿no? Ya me fui a vivir con mis amigos, sí, a una casa, compartíamos hogar con mis amigos. Sí. Bueno, Carlos averiguó un poco con quién vivía yo, se interiorizó en el tema y que tomaban. Fue un día a visitar, a ver dónde yo vivía, el lugar que yo vivía. Sí. Y entró al lugar y lo primero que hizo, abrir la heladera para ver la alimentación del jugador, sí, claro, que es muy importante. Y la cerró inmediatamente. Hay un limón. Sí. Una cerveza y un... Claro. ¿Qué había? Un frasco de mayonesa, sí, y 5 botellas de agua. Nada. Bien, nada más. Bien, para mí está suficiente. Qué rico. Es un chorro de mayonesa, un trago de agua. Sí. Vamos loco eso, pero vamos loco. Y si hay pan, mejor. A la semana a un departamento para Angeleri porque... Ah, no es... Sí. No es con, ¿y te llenaron la heladera? Sí, sí, sí. Y también guarango eso. Pero, no es compatible el estudiante con el jugador de fútbol, no. Otro de los récords Guinness que tiene estudiantes es un entrenamiento que hicieron con Bilardo de más de 10 horas, con música. ¿Cómo? Sí, recuerdo que en ese momento nosotros tuvimos 15 días concentrados. Bien, divino. Sí, él decía que los jugadores juveniles... tenían que vivir para el fútbol y no para otra cosa. ¿Estás de acuerdo con eso? Y tuvimos 15 días. ¿Estás de acuerdo con eso? Me te pregunto. En parte sí, en parte no, no tanto, 15 días. ¿Tenían actividades igual, cortar leña? Sí, sí, sí. ¿Qué les hacía hacer en esos 15 días? Había mirado Rambo, es como una especie de Gran Hermano. Claro, sí, éramos 4 o 5 jugadores y sí, era una especie de Gran Hermano. Los chicos, bueno, por ahí estaban con el tema de la play. Un día dijo, tan aburridos, chicos. Habían pasado 8 o 9 días. Sí, Carlos, estamos aburridos. Dijimos, nos va a dejar ir a nuestro hogar. Trajo un mago. No, no. Y nos divertimos con el mago. ¿4 tipos y un mago? 4 tipos y un mago. Pero perdón, no seas injusto. Un día lo llevó a bailar. No, no, a comer. A comer. Nos invitó a comer. Él contó que lo llevó a bailar. Él dijo que lo llevó a bailar. Sí, también, porque justo quedaba ahí cerca y... Hicieron una pasadita. Y nos dijo, bueno, un toque. Controlado, todo controlado. Todo controlado. ¿Y él iba con ustedes? ¿Él iba con ustedes? Nos esperó ahí y nosotros terminamos. O sea que si levantaban algo... Lo contó acá que nos esperaron en un hotel, en un café, le dijo a la 1:30 acá. Sí, sí, como un padre. Así que la verdad nos daba por un lado, nos sacaba por el otro. Pero algo aprendieron. Muchísimo. Eso sonó peor de la heladera. Sí, mucho. Bueno, déjelo, no digas. Déjelo ahí. Perdón, ¿recordás quién va a estar hoy en Dulce Amor? Sí. Va a estar el señor Pavlovsky en Dulce Amor como actor. Yo creo que... ¿Arranca una carrera nueva? Yo creo que sí, arranca una carrera como actor. Marquito Peral. Obviamente. La rompe, sí. Hace de galán. ¿Va a ser de galán? Sí, sí, sí. Te roban. Es una lástima porque estaba muy bien el programa, andaba muy bien, anda hasta el día de hoy. Vamos a ver cómo continúa después de la intervención. Se viene a pique. ¡No! No sé, no sé. No, hay muchas expectativas puestas, Germán. Tenemos que ir a un corte, ¿sí? Pero después del corte, usted va a jugar con el señor Chatruc un desafío de fútbol. ¿Qué trajo? ¿Sí? ¿Trajo alguna rara? Yo no puedo hacer rara. ¡Ay, no trajo nada, es una rara! Bien, ahora vamos a ver lo que trajo. No, 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 no empieza a pedir cosas. Bien. Él me dijo que era para él. Bueno. Va a dejar la guitarra eléctrica. Después te la... Primero me das... Bien. Pero, me la das a mí. Señores, por favor. Le he dado la cinta de capitán al señor Angeleri. Se la merece. Que se indica que hay un... ¿Por qué van a jugar? Pará, ¿por qué van a jugar? Quiero saber por qué van a jugar. Camiseta y cena. Todo, completo. ¿Para quién? ¿Para todos nosotros? Cena ustedes dos. Sí. Además por 3 cajas de champán de las buenas, no de las que no de las que repartimos. ¿Quién fue? No de las que traes vos, dijo. Perdóname, yo te jugué, mi último equipo fue el Club Mercedes y vos jugás en Inglaterra, así que... Bien. Arranquemos. A 5 tiros cada uno, ¿eh? Pero primero se puede practicar, sí. Porque él viene con... No, 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 no. Mirame a mí. De una. Te doy yo. Va, mirá. Oh, bueno, no, así no. Así no, yo esa puede practicar, ¿eh? Atrás de la línea roja. Va por el saque ahora. Bien, adelante. Dale, suerte. Lo mejor para toda tu familia. ¡Ay, qué injusticia! ¿Estás con esa? Sí, con ese tema. Bueno, saludos. Te mató saludos. ¡Uy, la verdad! ¡Ay, no! José, está malísimo. Sí, me puso presión. Saludos de Bachoroto. ¡Ay, qué injusticia! Te manda saludos de ese. Está pisando del penal. De que patea penales. ¡No! ¡Bien! ¡Estás corto! Estoy mal, sí, estoy corto, de altura. Dale, suerte, lo mejor para vos, en Inglaterra. No. ¡Bien! A ver, presión. A ver. Saludos de Pinchetti, te saluda. Omar Pinchetti te saluda. Mirá vos qué mala suerte. Te manda saludos el refuerzo de San Lorenzo, Muffarini. ¡Ole! Ahí está. Saludos de Jorgelina Pinchetti. Jorgelina Pinchetti te saluda. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Suerte! Si la Boca gana él. En Estudiantes estaba Quiricocho ahí en el coso. ¡No! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Empate! ¡Empatá! ¡Comale! ¡Empatá! ¡No! ¡Empatá! ¡Vamos todos! Bien, dale, dale, dale. Somos amigos, empatamos. Bueno, ahí me empataron. ¿No? Ya está. Empataron. Ya está, empate. Los dos van a tener que ponerle el champán para vos. Juntar todo para mí. Cena. Sí, para mí, para nosotros dos. Para nosotros dos. ¡Wow! Una cosa muy fuerte para el señor Marcos Angeleri. ¡Marquito!